Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Qué linda mañana para compartir otro programa. Y el tema de hoy no es otro que el que estaba abordando en el programa anterior el periodista Ramón Matute y todo su equipo de comunicadores, relacionado con esta emergencia que vivimos, que no nos imaginamos que luego de lo que pasó en el gobierno del expresidente Carlos Roberto Reyna con aquella crisis de energía eléctrica nos volviera a pasar. Pero yo no sé de qué nos sorprendemos y por qué decimos que no nos imaginamos que iba a volver a suceder, si era de imaginarnos por toda la problemática que después de esa experiencia hemos venido arrastrando, las controversias, los debates, si hacemos esto, si hacemos lo otro. Es decir, un consenso sobre materia energética, a pesar de las experiencias que hemos tenido en el pasado, no lo logramos materializar en las últimas décadas. Y estos son los resultados. Estos son los resultados. Que de nuevo volvemos a estos racionamientos de 4 horas en toda la geografía nacional, echándonos la culpa, si es este el principal responsable, si es aquel, si es este partido, si es el otro, si son los generadores de energía. Ustedes escucharon ayer la comparecencia de Eric Tejada, el ministro de Energía y gerente de la ENE. Entonces, un país así, incapaz de unir esfuerzos, de unir talentos, para crear soluciones sobre una problemática, divididos por el partidismo político, sectario, egoísta y todos los adjetivos que usted quiera, muy difícilmente va a tener norte. Y nosotros hemos perdido el norte por esas controversias que no son malas, los disensos no son malos, cuando se es capaz de encontrar las verdades de cada sector, unir esas verdades en función de objetivos de país. Y nosotros hemos perdido el norte. Los intereses personales, los intereses partidarios, los intereses de grupo, los intereses económicos, los intereses políticos, nos tienen hoy así como estamos, debatiendo de nuevo un problema que ya lo tiene resuelto El Salvador, que se ha convertido ahora en vendedor de energía. Un problema que lo tiene resuelto Guatemala. Pero nosotros seguimos debatiendo, dando vuelta en ese círculo vicioso, a pesar que tenemos gente inteligente, jóvenes, adultos, adultos mayores, con experiencia, pero justamente esos intereses que nos dividen en todo es lo que al final nos deja situaciones como esta. Vamos a ver, ¿qué fue lo que dijo ayer Eric Tejada? Comencemos con la primera cita, la he resumido para de ahí elaborar la pregunta y comenzar a debatir este tema. El pueblo y los usuarios de energía estamos siendo sometidos a un sabotaje a nivel nacional y que cada acción de daño o destrucción intencional que se compruebe en generación y prestación del servicio de energía eléctrica está documentada para investigación y acusación penal contra las empresas y personas responsables, tanto del sector público como del sector privado. Que está comprobado que las interrupciones o apagones a nivel nacional en mayor medida son producto de la indisponibilidad atípica de energía térmica. Y las empresas térmicas se escudan en que las máquinas se recalientan por las altas temperaturas, el alto despacho y otras situaciones, lo que representa
algo que nunca había ocurrido en esta magnitud. El gobierno de la República no detendrá bajo ninguna circunstancia las inversiones en transmisión, en distribución y la contratación de potencia firme y energía hasta que se garantice la prestación del servicio en el menor tiempo posible y la reparación de los daños y destrucción provocada. La central hidroeléctrica Patuca 3, propiedad del Estado, que originalmente costaba 120 millones de dólares, pasó repentinamente a costar 350 millones de dólares sin justificación legal y cuyas líneas de transmisión para distribuir la energía total que produce nunca se construyeron. Y la poca energía que inyecta ha sido objeto de dos actos comprobados de sabotaje y mano criminal. La red de distribución está colapsada, que están presentándose a nivel nacional sospechosamente un incremento de 30 fallas diarias, afectando a por lo menos 1,000 abonados por cada falla, como consecuencia de postes dañados, transformadores quemados, crucetas quebradas, aisladores dañados, cuchillas de los ramales dañadas, ramas sobre las líneas de distribución y fenómenos atmosféricos. Y además, heredamos una sobrecarga de 31 subestaciones a nivel nacional y la mora de construcción de 175 circuitos solo en la red de distribución. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, eso es lo que ha dicho, entre otras cosas, el ministro de Energía y gerente de la ENE, Eric Tejada, que acusa a los generadores térmicos de indisponibilidad atípica de esta energía. Me estoy refiriendo a la energía térmica. Les cuento, el tema no era este para hoy. El tema era otro, porque también en el agro y producto de las escasas lluvias tenemos problemas. Se está muriendo el ganado y tantas repercusiones que tiene el no tener lluvias sostenibles en la época de invierno. Entonces, estaban invitados dos hombres de agro, con mucha experiencia en el agro. Y coincide que los dos me escriben ayer. Pepe Segovia con la siguiente expresión: solo en un país de ignorantes se puede morir ganado por sequía. ¿Cómo, Pepe, le digo? Solo en un país de ignorantes se puede morir ganado por sequía, me dice. Porque estamos informando nosotros en nuestros medios, aquí en nuestros noticieros, de que se está muriendo el ganado por la sequía que tenemos. Le digo, ese tema tenemos que debatirlo en público con el ánimo constructivo, con el espíritu constructivo de llevar ideas positivas ante su afirmación, ante su premisa de que solo en un país de ignorantes se puede morir ganado por sequía. Y el hombre estaba invitado para hoy. Y justamente aquí está. Pero no contábamos con esa declaración del ministro de Energía, que en función de la inmediatez, ambas cosas son inmediatas. El ganado se nos está muriendo, pero no tenemos energía. Entonces pospusimos el tema de Pepe Segovia para este jueves y le dimos el espacio a esta temática. Ya le voy a presentar a mis invitados porque el ministro ha dicho que los térmicos, ¿cómo lo entiende uno? Que con premeditación hay indisponibilidad de energía térmica. Eso es lo que uno entiende cuando escucha a Eric Tejada afirmar eso, textualmente. Indisponibilidad atípica, dice, energía. ¿Qué quiere decir? Qué raro que los térmicos no estén generando. Es lo que quiere decir atípica. Esto no es normal, nunca lo han hecho hasta ahora. Entonces nos parece algo serio en esta circunstancia que merece debatirlo con sapiencia, con espíritu constructivo,
merece debatirlo con el ánimo de resolver un problema, no de agudizarlo o enfrentar con ánimo destructivo tanto al sector público como al sector privado. Por eso la pregunta por ahí viene. Pero no he terminado todavía de contarles lo que me pasó con Pepe Segovia. Y miren qué coincidencia. Luego me llama un hombre de agro que yo respeto mucho, Lempira Rodríguez. Un hombre también ya cerca de la edad de Pepe, son de 8 décadas. Pero con un ánimo y un espíritu de trabajo enorme. Y viene Lempira y me envía un mensaje. Miren ustedes qué coincidencia. Miren qué coincidencia entre el mensaje de Pepe Segovia y lo que me puso Lempira. Renato me dice, buenas tardes. Cuando se conoce lo que hacemos, los problemas no son graves, se solventan, y me envía ganado. Yo creo que Pepe y Lempira Rodríguez no se conocen, pero ambos me enviaron esos mensajes. Pepe diciéndome que solo en un país de ignorancia profunda y plena se puede morir el ganado de sequía. Y Lempira Rodríguez diciéndome, cuando se conoce lo que hacemos, los problemas no son graves, se solventan. Me está diciendo, yo que también padezco la escasez de agua, no se me está muriendo el ganado. Yo que padezco la escasez de agua también, como todos los hondureños, tengo grandes plantaciones de plátano, porque ese hombre produce plátanos, los mejores plátanos de la zona norte del país. Ese hombre genera empleo. Dije yo, este es el momento para traer a dos viejos conocidos, porque los conozco con mucha cabeza, con mucho cerebro, con mucha sapiencia, que le pueden aportar mucho a Honduras. Pero bueno, hemos tenido que posponer el programa para este jueves, eso sí, este jueves. Dos grandes agricultores, dos hombres de campo aportándonos sus experiencias. Pero antes estamos con este tema de la energía. Lucecita Madrid nos traslada la pregunta y yo luego les presento a mis invitados. Luz, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Feliz miércoles a todos nuestros televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Debatamos sobre la supuesta indisponibilidad atípica de energía térmica, de la que acusa el gobierno a los generadores de este rubro. Recuerde que puede compartir sus comentarios y opiniones a través de @frenteafrentehn y también a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Le repito el tema del día. Debatamos sobre la supuesta indisponibilidad atípica de energía térmica, de la que acusa el gobierno a los generadores de este rubro. Con nosotros esta mañana, la ingeniera Carla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Muy bien, Renato. ¿Cuándo regresó de Guatemala? La semana pasada. ¿Y allá tienen este mismo problema nuestro, esta misma controversia? Curiosamente, Renato, no tienen este mismo problema y sí hay un montón de plantas que salen indisponibles y con fallas. ¿Qué quiero decir esto? Porque justo ese es el primer punto. Las plantas fallan. Las máquinas fallan y es natural que en un sistema eléctrico eso se dé. Ahora, ¿qué pasa? No, allá no se dice ni se le echa la culpa a la falla. El sistema busca solventar y cubrir la energía producto de que hay otras plantas que van a hacerlo. El problema aquí en Honduras es que no existe ese extra de energía para poder cubrir estas fallas. O sea, en Guatemala fallan, de hecho. Ahí voy a mostrar cómo son las diferentes fallas que están en el sistema guatemalteco y que no significa ni se sale acusando a un generador por tener una falla, cuando es el mismo generador el que siempre busca que su planta esté en línea lo más pronto posible o que nunca falle. Es como con nuestros carros, no queremos que falle. Porque ¿qué gana un generador cuando no está funcionando su planta? Absolutamente nada, de hecho pierde, porque no va a vender esa energía. Y puede llegar al extremo a un generador de reducir su producción solo para desestabilizar a un gobierno. No, esto, es que este es el tema y aquí es donde viene el espíritu. No debemos de entrar en la desconfianza. Es decir, si en Honduras cada vez que hay un problema grave estamos entrando en la desconfianza y la acusación, esto es algo que no nos va a permitir solventar. Y es por eso estamos lamentando el tono del comunicado de ayer en la cadena nacional, porque venimos de estar apoyando, hemos mostrado, hemos reunido, hemos tenido mesas. La semana pasada estuvimos presentes en la mesa en la Cámara de Industria en San Pedro Sula,
apostando, estando allí, sabemos que el problema es grave y como parte de los generadores estamos sosteniendo más bien todo el sistema actualmente y buscamos estar en línea. Lamentablemente han sucedido algunas fallas, pero también han sucedido fallas en las empresas del ENE y en las empresas térmicas del ENE también. ¿Qué quiero decir? No nos acusemos, busquemos solventar del lado privado inmediatamente cada planta que entra o sale por una falla, busca a estar en línea lo más pronto posible. Y eso es algo que lo podemos ver en los diferentes informes que están a nivel público. Muchas gracias, ingeniera Carla Martínez. Nos acompaña también el director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Samir Sirgi. Para ustedes no hubo misilazo de Eric Tejada ayer, ¿o sí también? Buenos días, Renato. Buenos días a toda la audiencia. Sí, en efecto, lamentamos mucho la cadena nacional del día de ayer. Hace una semana estuvimos justo aquí mismo y en estos 7 días que pasaron hubieron buenos avances entre el sector privado y el sector gobierno para lo que es tratar de reconducir esta situación basándonos en propuestas técnicas, en justo lo que usted acaba de decir, en trabajar de la mano para resolver el problema. Y escuchar esa cadena anoche realmente fue lamentable y todavía creo que seguimos saliéndonos de la ruta que tenemos que continuar, que es trabajar en soluciones para que la ciudadanía hondureña tenga un mejor servicio de energía eléctrica. Ayer sí, en efecto, hubieron misiles que creo que van a tener un efecto. Ayer se habló de muchas cosas, entre ellas la expropiación. Algo que debatimos con el Congreso Nacional el año pasado cuando se estaba discutiendo la ley de energía, y se lo dijimos, y esto es algo que tiene un impacto, porque a nosotros como asociación nos empiezan a llamar de afuera, nos empiezan a llamar inversionistas, inversionistas con los que está queriendo tratar el gobierno, ellos nos llaman para pedirnos nuestra opinión al respecto, porque todo inversionista que se viene a sentar con el gobierno siempre mira ambos lados de la moneda, no se va con una sola historia, y pues eso es lo que va a suceder ahorita, ¿verdad? Por ese impacto que va a tener esa conferencia de prensa. Bueno, es que recuérdense ustedes, el año pasado cuando se estaba debatiendo la ley de energía que aprobó el Congreso Nacional de la República, que se dijo que se renegociarían los contratos de energía, pero que si no se lograba una renegociación, el gobierno dejó abierta la posibilidad, así está en la ley, de... Vamos a ver, el gobierno siempre ha negado la expropiación, dijo vamos a negociar el valor de esas plantas para adquirirlas. Pero claro, esto se interpretó en su momento y se sigue interpretando como expropiación. ¿Habló con este lenguaje así exacto Eric Tejada ayer de expropiarle plantas si no se llegan a acuerdos? Nosotros estamos sentados a la mesa actualmente, Renato. Estamos sentados con varias plantas que están en proceso de renegociación todavía. Y como les dijimos, se lo dijimos a los diputados del Congreso Nacional, se lo dijimos a la Comisión de Energía, Renato, la renegociación de contratos la planteaban en 30 días. Les dijimos, señores, con suerte, esto con suerte, en un año, con suerte. Y los cambios que le hicieron al decreto fue, creo que le metieron 60 días, ¿no es así? 60 días. Fue algo ridículo, pero fue lo que se aprobó y estamos aquí año y medio después y seguimos. Que dice dos cosas de los generadores. Uno, la buena fe por sentarse a la mesa de negociación y segundo, que lo que le dijimos al Congreso Nacional era cierto, que no era un tema de 30 días, era un tema de mínimo un año. Mínimo un año, pero más allá de eso, Renato, yo quiero destacar que este tema de expropiación no es una salida viable para nadie. Para el sector privado, obviamente no es una salida, no es la mejor salida, evidentemente, y no es la mejor salida para el país, no es la mejor salida para el gobierno y tampoco es la mejor salida para la ciudadanía hondureña. Lo que pasaría inmediatamente ante un escenario de expropiación es que esas plantas, bajo manejo del Estado, probablemente tendrían un menor rendimiento. En el caso de las renovables, en el caso de las térmicas, habría que ver si el Estado aguanta con la carga financiera
que supone una operación de estas. Estar pagando combustible cada 30 días, cash. Entonces, es importante desescalar esto, Renato, es importante bajarle al tono. No podemos seguir confrontando a la población. La población, si usted lee los tweets, de todos los tweets, si usted los lee, ahorita lo que la gente quiere es soluciones. Ya la gente ya no quiere saber de nada más, solo quiere saber cuándo se van a acabar los apagones. Y la única forma de salir con esto es que todos los que estamos ahí en la mesa trabajemos por sacar adelante el país. La ciudadanía hondureña urge de soluciones, Renato. Eso es lo que necesitamos. Y hacemos nuevamente un llamado al gobierno para que trabajemos de la mano. Es importantísimo que pasemos la página. Es importante que pasemos a resolver. Ya tenemos que cambiar la dinámica. No podemos seguir igual. Tenemos que cambiar la dinámica para que trabajemos de la mano, que trabajen los mejores técnicos posibles y que las decisiones sean técnicas. Dijimos eso aquí mismo, hace una semana, en este mismo programa. Entonces, ¿pero qué ha pasado en una semana? Nos reunimos, el sector privado se reunió con el sector gobierno, trazaron una ruta, todo iba bien. Ayer, anoche nos toma por sorpresa la cadena nacional. De verdad, nos tomó por sorpresa. Yo pensé, cuando dijeron cadena nacional, dije, hombre, excelente, vamos a escuchar la ruta trazada para resolver el problema en el corto y mediano plazo, pero lamentablemente no fue así. Tenemos que cambiar la dinámica. Sí, esta palabra expropiación le hace un gravísimo daño al país. No lo llamemos expropiación como tal. Obligar a negociar una empresa privada para que la adquiera el sector público, seguro que daña la imagen del país a aquellos que están pensando en invertir en Honduras. A mí ese mensaje de primar el diálogo y superar estas diferencias me parece en este momento oportuno en un país como el nuestro, que tiene gravísimos problemas. Samuel Rodríguez, agente generador de energía renovable en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Buenos días. Buenos días, Renato, y muchísimas gracias por la invitación. Ya mis colegas ahí en estudios han dicho pues las palabras que se necesitan en este momento. Más sin embargo, es importante que en una reunión de este tipo esté también la contraparte, ¿verdad? Que sería interesante que estuviera pues el ministro Eric para que pudiéramos dialogar, porque si bien es cierto el tema de la energía en Honduras se ha politizado, y siempre se ha visto de los últimos años, desde la creación de la ENE hasta ahora, son cerca de 66 años. La ENE hoy se soporta, Renato, en base a buenas inversiones que se hicieron en buenos equipos, en 69 subestaciones que tenemos a nivel nacional. Pero no ha habido un plan de acción, porque planificación existe, Renato. Lo que no existe es acción, y no es del actual gobierno, ni de los gobiernos anteriores. Es toda una mecánica que existe como empresas del Estado que son difíciles de gerenciar por el clientelismo político. Más que una cadena nacional, más que un comunicado que aterre al sector privado, prioricemos el tema de la acción. El accionar de una empresa que es la más grande de Honduras y que factura cerca de 30 mil millones de lempiras al año, y que tiene pérdidas de más de 7 mil millones por el robo de energía, eso es lo que hay que priorizar. Hoy hay circuitos de distribución que están fuera de servicio porque ya los cables están sobrecargados, porque son cables de calibre 1.0 y requieren repotenciarse a un calibre más grueso para que pueda transportar más energía, y eso es lo que hoy tenemos. Y eso no lo va a resolver en una cadena nacional. No lo va a resolver tampoco negando lo que aporta el sector privado. Tampoco vamos a negar que ha habido también actos de corrupción, que no hay gente presa, es otro tema. Pero si hay una línea que hay que seguir, es que si queremos una empresa estatal que se amolde a un modelo competitivo, tiene que cambiar estructuralmente la empresa. Bien dice el refrán, que si hacemos lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, el actual gobierno está haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior, que es atacar al sector privado. El gobierno anterior decía, no, es que las energías renovables
hay que bajarle 2 centavos. Pero no se preocuparon por invertir y hacer un plan de inversión y un plan de acción en la red de distribución. El actual gobierno entendió eso y aquí en la zona norte están repotenciando 20 circuitos y construyendo un par de subestaciones, y hay una línea de transmisión que viene de San Buenaventura hasta San Pedro Sula Sur, que va a ser algo que va a aliviar. Pero no hemos priorizado el principal enfoque, que es repotenciar la subestación de Progreso, que eso es lo que nos tiene afectado en la zona norte. Entonces, lejos de una cadena nacional de tirar un mensaje incendiario, político, lo que requerimos nosotros es realmente un plan de acción. ¿Cómo vamos a accionar? ¿Qué leyes tenemos que cambiar para darle a la empresa estatal más fuerza, más beligerancia, para que esté a la altura de lo que demanda en calidad de servicio el pueblo hondureño? Algo que quiero señalar, y es lo siguiente: la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica es quien regula el mercado. Se está mandando un pésimo mensaje al sentar en una mesa a un agente del mercado como el ENE, junto con la Comisión Reguladora. Porque no es, la Comisión Reguladora no está para avalar y respaldar una empresa, sino que está para vigilar que todos los agentes del mercado operemos de la manera más eficiente. Hay una normativa técnica acerca de la calidad del servicio. Y yo lo que quisiera ver es que la Comisión Reguladora emitiera un informe, cuáles son todas las violaciones que está cometiendo ahorita la actual empresa estatal en no llevar la calidad de servicio. Y asimismo regular a todos los agentes generadores, tanto los que tengan PPA, que son empresas que están dentro de la misma ENE, porque tienen un contrato con la ENE, como los agentes generadores libres, que ahora estamos en el mercado de oportunidad y que somos 20 empresas. Eso es lo que hace una comisión, regular. Y si la Comisión Reguladora mandó a su entidad de fiscalización a investigar una planta y encontró anomalías, o la mandó a un sistema de distribución aislado como Roatán, Utila, Guanaja, Puerto Lempira, y encontraron anomalías, entonces eso es lo que tiene que emitir la Comisión Reguladora. Pero sentarse en una mesa a la par de un agente de mercado, ¿qué mensaje está mandando? Entonces, llamo a la reflexión, porque este es un mercado, ya no es monopolizado únicamente por un solo agente. Lo que estamos construyendo es un mercado de oportunidad, un mercado que sea competitivo. Muchas gracias, Renato. No, muchas gracias a usted, Samuel Rodríguez. Pues el gobierno le receta en 45 segundos, creo que la misma cadena de anoche. No, yo sé que no han llamado todavía, pero nos dicen que a las 7:30, si faltan segundos para que se haga el primer llamado. Así que la ingeniera Carla Martínez nos adelanta, porque ya viene la cadena, digo yo, creo que es la misma cadena de anoche. La misma cadena de anoche. Nos adelanta, nos anticipa algunos argumentos de esa duda que tiene el gobierno, que los térmicos tienen una atípica indisponibilidad en cuanto a la generación de energía térmica. Les están diciendo, ustedes a saber por qué razones han dejado de generar suficiente energía térmica. ¿Qué les está pasando? ¿Quieren desestabilizar este gobierno? ¿Qué les está sucediendo? Eso es lo que les está diciendo el señor Eric Tejada, el ingeniero Eric Tejada, ministro de Energía. Cuando son las 7:30 minutos, ya van a empezar los avisos convocándonos a la cadena. Por eso yo no quiero irme a la pausa, porque de nada nos serviría ni darle a la ingeniera Carla Martínez, porque se le va a interrumpir con seguridad en los próximos segundos. Pero bueno, arriesguémonos con sus argumentos. El principio inicial acá es que las plantas tienen fallas, como cuando hay una falla en el mecánico de su carro. Su carro, de acuerdo a los kilómetros, va a tener diferente probabilidad. Lo que lamentamos, y aquí es importante, es que además el principio, y por eso ayer en el comunicado de la asociación estábamos mostrando las gráficas de cuánta energía ha entregado la energía térmica, producto que la renovable tiene menos disponibilidad. Y en eso qué significa: más usos, más tiempo de una máquina trabajando, pero que además hay días donde hace más calor. Y en eso la temperatura no ayuda. Es decir, hay una serie de condiciones mecánicas. Y a nivel técnico esto se puede explicar. Es más, aquí quisiera mostrar y le voy a pedir a producción. Y yo le voy a activar el aparatito para que sus gráficas puedan salir al aire. Si me lo facilita un segundito, por favor. Pero continúe con el argumento. Entonces, ahora vamos a mostrar el gráfico donde el informe de fallas
que tiene el Centro Nacional de Despacho, se colocan todas las diferentes fallas y los causales. En primer lugar, aquí hay un principio de transparencia, y ahí estamos viendo la primera imagen. Es un principio de transparencia en que todas las plantas reportan sus fallas y están allí colocadas. Las fallas que están nombradas y subrayadas en la columna izquierda son las fallas de las empresas del ENE. ¿Qué me quiero referir con esto? Y aquí, por favor, no es un tema de acusación, es un tema de que también las plantas estatales fallan. Ahora bien, así como ahorita el gobierno comentaba de que hay una tormenta perfecta en cuanto a cantidad de fallas, pues hay un día en el que todas las fallas se colocaron. Pero si ustedes vemos ahí, hay un disparo por baja presión de combustible, hay un disparo por alarma de sobrevelocidad, hay disparos por cilindros, en general eso es. Pero ¿qué subrayo a la derecha? La cantidad de horas. ¿Qué me refiero con esto? Rápidamente y ágilmente lo que buscamos fue poder reparar la falla. Entonces, si vemos ahí el 5 de junio, que es una de las cosas que la ENE estaba indicando, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo de la gravedad de la falla, la agilidad. Ya me va a seguir explicando, porque en este momento nos vamos a sumar a la cadena nacional de televisión y radio que convoca el gobierno. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por compartir sus comentarios y opiniones a través de nuestro WhatsApp y a través de @frenteafrentehn. Damos lectura. Buenos días, hay autogeneradores pequeños que tienen excedente en su producción, que se puede inyectar a la ENE y se compensa con un crédito a favor de estos pequeños productores. Pero a esta fecha no hay definida una mecánica y compensación para ello, porque no hay intereses en darle trámite a esto si hace años se aprobó este. Más mensajes a través de WhatsApp. Buenos días, les saludo desde nuestra amada República de Oscuras. Cuando llamábamos preguntando el motivo de la interrupción eléctrica, nos respondían una falla, un transformador dañado, un cable reventado, pero ahora ya es oficial. Cortes hasta con calendario. En este gobierno no hemos dado un paso al frente, todos son para atrás. Rixi debe estar feliz, cada vez nos parecemos más a Cuba. Más mensajes, estos generadores son corruptos, pagaron diputados de la narcodictadura para obtener contratos sobrevalorados. Los térmicos se han hecho multimillonarios a costilla del pueblo y complicidades con el narcopartido nacional que les dio precios carísimos de la energía. Vamos a ver más mensajes de nuestros televidentes. Hablemos de los empresarios que están relacionados con la energía en nuestro país, los mismos que no pagan impuestos, los mismos que están poniendo el pie de tropiezo para que este país no salga adelante. Más mensajes. Buenos días, Renato. La verdad, ese gobierno es el de los llorones de los 12 años y solo se han dedicado a viajar, llorar y no resolver. Continúe compartiendo sus comentarios y opiniones a través de @frenteafrentehn. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Bueno, vamos a terminar con este tema, por lo menos en este segmento, porque entre otras cosas es de las puntualizaciones gravísimas que señala en esa comparecencia Eric Tejada. Sabotaje a nivel nacional. Indisponibilidad atípica de energía térmica, ese puntito es clave, indisponibilidad atípica de energía térmica y el hombre adelanta acusación penal contra empresas, fíjense bien, y personas del sector público y privado que estén involucradas en un sabotaje a nivel nacional. Estaba explicando la ingeniera Carla Martínez este punto específico donde el gobierno, a través de su ministro de Energía, tiene la sospecha que los térmicos han dejado de producir energía térmica, sumándose a este sabotaje. Por favor, ingeniera. La gráfica que estamos viendo actualmente es un informe de indisponibilidad del Centro Nacional de Despacho. ¿Qué quiero decir con esto? Esta información pública que está al alcance de todos. Esto es el día 5 de junio, que es el día que la ENE ha dicho que mayor indisponibilidad hay. Y lo que quiero explicar es lo siguiente. Sí es una realidad que se han tenido fallas, pero aquí no, ese es un lado de la moneda. ¿Cuál es el lado que queremos explicar acá?
Bueno, es porque aquí hay mantenimiento por haber llegado a 3.000 horas de operación. Esto es como cuando usted tiene su carro y llega a 5.000 kilómetros, tiene que irle a hacer cambio de aceite y lo tiene que detener aunque lo necesite, porque si no, después va a tener mayores cosas. Esta es el COSA en este caso. A ver, no, Enersa, perdón. Enersa llegó a 3.000 horas, luego el COSA llegó, tiene cambio de engradores A y B por fuertes oscilaciones de turbocargadores. ¿Qué quiero decir? Pero aquí hay otro principio importante, es el principio de la transparencia. Las plantas declaran cuál es el motivo y dan el dato técnico de por qué están deteniendo. Pero o sea, puede certificar cualquiera, claro, que vaya a la planta. Claro, claro, por supuesto. Y lo siguiente acá, que también es el siguiente principio que quisiera explicar con esta imagen, es cuánto tiempo son estas fallas. Si vemos acá, es en el caso de baja presión por combustible, de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Luego aquí, si hay otra falla, a las 18.25 a las 21. Luego aquí, de las 8 de la mañana a las 9.17. ¿Qué quiero decir con esto? Rápidamente. ¿Qué significa esto? Busca la empresa privada reparar la falla para poder tener la planta disponible. Contrastando con eso, también hemos subrayado plantas del estatal y también plantas tanto de la parte hidro, como también tenemos en otros días, también plantas de la parte térmica. Plantas estatales que han fallado también. Así es, falla interna. Incluso aquí se coloca que no se ha definido la fecha de entrega, o sea que aún no se sabe cuándo se va a reparar la planta. ¿A qué me refiero con esto, Renato? El principio acá es las plantas fallan y lo que sí se debe de evaluar por parte del gobierno es ¿cuál es la agilidad con que se repare dada la condición? Porque no es lo mismo que usted tenga que hacer un cambio de aceite con que se le arruine el alternador. Probablemente eso puede tomar más tiempo, pero esto es fácilmente auditable técnicamente y es de transparencia para la población. Así que, en efecto, somos muy categóricos en desmentir que esto es intencionado. Esto simplemente concuerda con las diferentes horas de uso, con toda la disponibilidad que las plantas han tenido para poder generar y poder suplir la demanda que se tiene de tantas horas de uso en la parte térmica, que también se incrementa o se agrava con las diferentes horas de calor. Y aquí quisiera pasarnos a qué pasa en Guatemala. ¿Acaso las fallas solo se dan en Honduras, en la parte de generación? Y ahora quisiera mostrar en el cuadro un reporte similar que también es del mismo ente, el Centro de Operación de Carga, el administrador del mercado mayorista en Guatemala, donde también coloca cuáles son sus fallas. Y en ese caso aquí vemos también bajo nivel de combustible, falla en bomba de inyección que provocó daño, falla por alta temperatura en la camisa de la unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los mercados tienen fallas de sus unidades generadoras. ¿Qué pasa en Guatemala? La disponibilidad de plantas generadoras es más alta, hay más generadores disponibles, hay un mercado que busca y que con tiempo buscó minimizar este impacto en caso que las plantas fallen. Todo mercado es responsable de que cuando hay fallas tenga sus propios respaldos para que nunca el mercado y la demanda en general se quede sin energía. Bueno, esta es la respuesta de los generadores a través de la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. No hay indisponibilidad atípica. En otras palabras, está rechazando que con premeditación, que con alevosía, estén dejando de producir energía térmica para afectar el parque eléctrico y sumarse a esta problemática de racionamientos que tenemos. Ese es el mensaje que están dando los generadores de energía en este momento a través de la presidenta de esta asociación. Así es, y ágilmente. Otra cosa importante que quisiera decir, Renato, siempre hemos estado en las mesas de diálogo, siempre hemos buscado las soluciones, siempre hemos mostrado el apoyo desde el día, desde previo a las elecciones se hizo una hoja de ruta con las soluciones y con los problemas que hoy estamos viviendo. Actualmente seguimos ahí. Si pueden seguir teniendo nuestro apoyo, por favor, lamentamos mucho el tema de acusaciones, de sabotaje, cuando nosotros somos parte del sector eléctrico. Los generadores no somos aislados del sector eléctrico, pues estamos en él y también sufrimos las consecuencias. Entonces, en ese sentido, por favor, siempre el diálogo. Estuvimos en una mesa técnica la semana pasada. Hubiera sido muy bueno que incluso ayer hubiéramos salido todos los agentes del sector en la cadena a mostrar al pueblo hondureño, porque es verdad, el pueblo hondureño necesita tener las respuestas y las acciones y las soluciones. Nosotros estamos acá para acompañar, nosotros estamos aquí para hacer propuestas de solución y poder solucionar los problemas
que han venido por años y que tienen una gran inercia, pero por lo mismo necesitan todo el apoyo de todas las fuerzas, de todos los agentes para solucionarlo. Pero eso es mediante el diálogo y mediante la colaboración conjunta, no con acusaciones o peleas. Bueno, de hecho hay una mesa técnica integrada por sector público y sector privado que acompaña en el caso de los privados al gobierno en esta emergencia y crea soluciones para mitigar este problema de déficit que tenemos ahora mismo. De hecho, Renato, es lamentable que estemos en esto hoy, después de haber iniciado a trabajar en esa mesa, de haber demostrado disposición de parte del sector privado para apoyar al sector público para sacar adelante esta crisis. Entonces, por eso le decía antes, me sorprendió mucho la declaración de ayer, porque realmente dimos 3, 4, 5 pasos hacia atrás. Es importantísimo. Ahorita algunos de los mensajes que leían, la semana pasada los mencionamos, hace 7 días, están preguntando por los excedentes. ¿Qué se ha hecho en esos 7 días en función de acción? Lo dijo Samuel también y lo dije yo antes, tenemos que pasar a la acción. La ruta ya la conocemos, el plan a futuro ya lo conocemos, todo el mundo lo conoce, ya todo el mundo lo ha hecho. Se presentó al gobierno anterior, se presentó a este gobierno, se discutió esta semana. Acción es lo que falta. Es decir, tenemos necesidad de 150 megavatios ahora para junio, quizá para julio un poquito más. Esos 150 megavatios se pueden suplir con esos excedentes de energía más en el mercado regional. Pero de eso me está hablando, de esas cosas que hay que resolver con urgencia. A ver, hay que decir las cosas como son. No podemos terminar de resolver en un 100% esta crisis, pero se puede paliar con diferentes medidas. Se tuvo que haber salido evidentemente al mercado regional en el mes de noviembre para adquirir los derechos firmes en transmisión para todo el año, pero no se realizó. Eso se debe de hacer este año. No podemos perder de vista esa meta. Pero aparte de esa medida, también tenemos que implementar otras medidas, como ya lo hemos dicho, implementar una tarifa horario, reconocer los excedentes. Hay plantas, se lo hemos dicho ya en varias ocasiones, Renato, solo nosotros tenemos ahorita 2 plantas de biomasa que están paradas, son 22 megavatios de capacidad firme y están paradas por falta de pago, es la realidad. Creo que esta mañana salió una noticia sobre las arcas del gobierno, creo que tenían 40 mil millones en las arcas, cuando al mismo tiempo vemos el contraste donde la Enel adeuda 18.500 millones a los generadores, acarreando intereses, teniendo flujo en el Estado. Ajá, y al mismo tiempo tenemos 2 plantas, como le digo, 22 megavatios, que no terminan de resolver, pero sí van sumando. Son 2 plantas que se podrían echar a andar ya. Hay otra planta que lleva 18 meses con un proceso administrativo en la Serna. Es 1 mega. Vamos sumando, van 23, a eso agreguémosle que es importante esto, lo mencionamos la semana pasada, se tiene que revisar el decreto 046-2022, lo dijimos el año pasado, hay aspectos en ese decreto que hay que modificar, o mejor dicho, revisar realmente qué tan beneficioso ha sido ese decreto, hay que evaluar el rendimiento de ese decreto, porque hay algunas acciones ahí que limitan al regulador para tomar medidas. En el caso de la potencia firme, hay pequeñas plantas de industrias que podrían perfectamente inyectar energía a la red para apalancar o contrarrestar un poco ese déficit de generación, pero primero necesitamos que esas plantas obtengan un costo por potencia adecuado al costo que tienen hoy. El precio definido en la ley está por debajo del costo de estas plantas y por eso esas plantas no pueden entrar a generar. Perfectamente lo podrían hacer en el mercado de oportunidad. Es un conjunto de acciones, Renato, que hay que tomar. Esto ya se le ha trasladado, ya lo hemos dicho a través de comunicados. Lo importante es que pasemos a la acción. Estar aquí debatiendo sobre lo del pasado no nos va a solucionar el problema, Renato. Tenemos que pasar a la acción. Bueno, tengo en la línea telefónica al ministro de Energía y gerente de la ENE, Eric Tejada, que se comunica con Frente a Frente. No sé si el ingeniero Kevin Rodríguez quiere agregar algún elemento a este debate después de esta cadena de televisión y radio. Sí, bueno, agradecer la invitación en el espacio, Renato, nuevamente para estar aquí, para ofrecer soluciones, pero sí me gustaría aprovechar
para aclarar algunos elementos que han estado girando a través de las redes sociales, que se habla del problema de la crisis que inició en Honduras en 1994, se habla y se culpa al expresidente Callejas y muchos elementos. Hay que también mencionarlo, en algún foro el ministro de Energía dijo que como yo soy economista, yo no tengo derecho a opinar de temas técnicos, probablemente no conozco el tema técnico, pero sí conozco la historia y les puedo decir que en el caso de Guatemala, el próximo 2024 van a celebrar 3 décadas sin apagones. Colombia, el otro año se están preparando para celebrar 3 décadas sin el gran apagón que tuvieron en 1994. Y nosotros, si las decisiones no se toman hoy, vamos a celebrar los 30 años del 94 con más apagones. Entonces, eso hay que decirlo, no hay que confundir a la población hondureña. El problema de los sistemas eléctricos se dio a nivel internacional a inicios de los años 90, no solamente fue en el caso de Honduras. También, aquí importante, ya que yo no soy un técnico, sí me gusta, digamos, digerir un poco los elementos que explicaba aquí la ingeniera Carla Martínez, en el caso de las plantas que tienen indisponibilidades. En la particularidad de nuestro sistema, los demás países tienen reservas, es decir, que cuando una planta entra en mantenimiento, ya sea nacional o sea privada, tiene reservas que entran y no se siente o no se percibe. En el caso de Honduras tenemos años de estar dependiendo o estar prácticamente pasando con lo justo para hacer frente a esto. Cuando ya se dio este problema, que se ha venido advirtiendo por mucho tiempo, pues ya nos encontramos en estas situaciones de constantes interrupciones en el suministro eléctrico. Es como decía la ingeniera Carla, usted tiene una ambulancia en un hospital, que si esa ambulancia está usándolo usted 24 horas, 7 días a la semana, va a necesitar mantenimiento, pero también probablemente se va a dañar. Ahora comparemos la rapidez. Ahí se mencionaba Río Lindo. Río Lindo, el propio ministro mencionó que una de las turbinas ya se reparó, la otra sigue sin reparación. Preguntemos cuánto se tardó la reparación de Río Lindo, cuánto tiempo llevan las plantas térmicas de la ENE dañadas en todo este periodo de tiempo. Entonces, sí hay que mencionarlo. En los demás países se dan fallas, pero ¿por qué no se perciben de la misma manera que en Honduras? Porque nosotros no tenemos reservas. Y hay que mencionar otro tema antes de darle el espacio al ministro, que nos explique aquí qué es lo que sucedió en el mercado centroamericano, porque históricamente Honduras siempre ha podido adquirir entre 100 y 180 megavatios, incluso ha sido una mala costumbre nuestra de depender de los demás países de Centroamérica. Les pongo otro ejemplo, los frijoles. Nosotros importamos entre un 10% y un 30% de nuestra producción de frijoles de Nicaragua. ¿Qué pasa si en Honduras hay sequía? Nuestra producción baja, vamos a decir, vamos a tener que comprarle más a Nicaragua, pero probablemente esa sequía también impacte en Nicaragua y los nicaragüenses van a decir, no, lo siento Honduras, yo tengo que darle prioridad a la demanda nacional de mi país, no le puedo vender. Eso es lo que sucedió en el caso del sector eléctrico a nivel centroamericano, que Honduras no garantizó, no aseguró las compras y al final no ganó el mandado Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Hay que decirlo, Renato, ¿por qué sucedió? Porque en el mercado centroamericano quienes hacen estas compras son empresas. Empresas son las que hacen las compras entre cada uno de los países. Si ustedes revisan los datos a nivel centroamericano, ¿cuántos agentes hay? Guatemala tiene una gran cantidad de agentes, El Salvador también, Panamá también, y Honduras solo tiene la ENE. La ENE es la que se encarga de comprar y vender, y ya quedó demostrado que cuando hacemos un comparativo entre el modelo que tiene Guatemala, Panamá, El Salvador y Honduras, ¿cuál fue el que nos ganó el mandado el año pasado? Básicamente todos los demás nos quedamos sin esa energía que es la que nos está pasando factura hoy día con las constantes interrupciones. Y cierro con esto. Se dijo en un frente a frente en marzo del 2022, yo aquí estaba, Renato, estaba también el comisionado de la CRE, Wilfredo Flores, se les advirtió y recuerdo que a nivel personal yo les decía, revisen los planes de expansión, hay un déficit, hay que tomar medidas, hay que acelerar el tema de la licitación que ya estaban preparados los términos de referencia, hay que hacer todas estas medidas para evitar que el otro año tengamos déficit. Al final fue una decisión que solamente las autoridades conocen de por qué decidieron negarlo. Aquí la pregunta es, ¿por cuánto tiempo le ocultaron esto a la presidenta Xiomara Castro? Porque estoy seguro que si ella hubiera sabido de este problema desde el primer día, hubiese buscado las soluciones para evitarlo. Sí, justamente esto es lo que decía hace algunos meses el ministro de Energía, gerente de la ENE. Nuestro propósito realmente es contribuir a que Honduras, y como Honduras es sector privado, es sector público, Honduras somos todo, a solucionar este problema que tenemos. Ese es mi propósito, pero en el camino recogemos ciertos elementos que son básicos para que haya un debate justo y objetivo. Pero justamente en los alrededores de este edificio donde está CNT, esto es lo que decía el ministro de Energía, Eric Tejada, en un frente a frente que terminó a las 9:00, salió y lo estaba esperando la prensa justamente en los alrededores de este edificio. Esto es lo que decía.
No hay compras directas, no habrán apagones, eso es falso. La demanda proyectada en el escenario más caótico podría ser de 1.830 megas. La capacidad firme del sistema son 1.650, son 180 megas. Ya tenemos cubierto eso con solo las plantas nuevas que han entrado, son 130 megas. Hay 10 megas más de selva térmica, que es planta del ENE, que hemos habilitado. Hemos habilitado a EMSE Choloma en el mercado de oportunidad, son 20 megas más. Y no hay déficit de generación. Ahora, hay que reconocer que hay problemas heredados con la red de transmisión y distribución que siguen provocando fallas, ¿no? ¿Son los que están provocando estos apagones en diferentes puntos de la ciudad, entonces? La falla exactamente, por ejemplo, la línea 441 falló ayer, también la línea 376, y esto provocó que varios bloques estuvieran desconectados, ¿no? Entonces, lamentablemente son fallas, no hay apagones por déficit de generación, eso es una interpretación errónea, ¿no? Hay apagones por déficit de generación. Quizá ese es uno de los reclamos que se le hace al ministro de Energía, que dijo, que aseguró que por déficit de generación no habían apagones. Nosotros entendemos la problemática que hay con las líneas de transmisión, con las líneas de distribución. Entendemos toda esta problemática, pero él aseguró que no tendríamos estos racionamientos por déficit de generación y los tenemos ahora. Pero él está aquí para sumarse al debate, para aportar y para ver de qué manera superamos este tremendo bache que afecta a la economía nacional, que afecta a la convivencia, que afecta a la paz, porque de la oscuridad se aprovechan los que andan siempre en la oscuridad con sus actos tenebrosos. Vamos a la pausa y enseguida tendremos al ingeniero Eric Tejada aquí en Frente a Frente. Redes Sociales es presentado por La Curazao, gran carnaval de crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Damos lectura a sus mensajes a través de arroba Frente a Frente HN. Gustavo León comparte: necesitamos energía, por tanto requerimos más generación a través de proyectos al menor precio posible. No se logrará esto si no se garantiza el pago de energía, tampoco si se amenaza con expropiaciones. Nadie financiará nada. La fórmula debe ser oferta, demanda y cumplimiento. José Manuel Martínez comparte: buenos días, este tema es bien complejo, es un mal que se viene arrastrando desde décadas. Lo que sucede es que las térmicas solo defienden sus intereses y atentan contra el derecho del pueblo a la energía. Necesitamos que la energía sea protegida como un derecho social. Miriam Bueso: pero es que es un problema que viene desde hace más de 30 años, donde los presidentes que hemos tenido solamente se han dedicado a vender y privatizar todos los servicios públicos que son vitales para nuestro subsistir. Es difícil solucionar en meses algo que viene de décadas. Vamos a ver en WhatsApp un mensaje. Buenos días, una de las soluciones a mediano plazo es la instalación de paneles solares en las casas y, en caso de excedente de energía producida, que el gobierno traslade ese beneficio al pago de la factura. Actualmente solo está la ley, pero no se está aplicando. En mi caso, yo tengo la capacidad de instalación de paneles solares, pero no lo hago porque este retorno de dinero por parte del gobierno no se ha dado. Gracias. Continúe enviando sus comentarios y opiniones a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, gran carnaval de crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Bueno, ministro, aquí nos tiene debatiendo esta temática generada a raíz no solo de los razonamientos que usted mismo ya los ha oficializado, que los anticipó la presidenta Xiomara Castro, sino también de la comparecencia suya anoche con funcionarios de la empresa Energía Eléctrica y de la CRE en cadena de televisión y radio. Aquí los ejecutivos de la Asociación de Productores de Energía están negando esa indisponibilidad atípica que usted arguyó anoche como parte de un sabotaje, y afirman que, como son plantas, son motores, estos tienen que repararse. Y ha coincidido que esta crisis en que estamos de racionamientos posibilita justamente que hayan fallado algunos motores, temperaturas
desgaste y se haya tenido que darle mantenimiento a los mismos. De ahí que por algunas horas se deja de producir la energía térmica. Es lo que yo he entendido de las explicaciones que me dan aquí los ejecutivos de la Asociación de Productores de Energía. ¿Qué tiene que decir usted? Buenos días y gracias por llamar y sumarse a este debate con espíritu constructivo ante la emergencia que padecemos ahora mismo. Buenos días, ingeniero Eric Tejada. Sí, buenos días, Renato. Un saludo a todos y a todas ahí en el set. Quisiera empezar con el tema del déficit, porque eso se ha tergiversado, ¿verdad? El señor Rodríguez maliciosamente anda de foro en foro repitiendo lo mismo, ¿no? Nosotros planteamos que cuando recibimos la administración había un déficit de aproximadamente 180 megas de potencia firme, ¿no? O sea, 1.650 contra 1.830 de demanda esperada, ¿no? La demanda no se ha incrementado, pero sí la sobrecarga de los transformadores y además nosotros lo teníamos cubierto para 2023 y 2024. ¿Quién iba a ver el tema del fenómeno, ¿no? El tema del fenómeno climático evidentemente no lo pudo prever nadie. Simplemente los demás países tienen sistemas eléctricos más robustos, ¿no? O sea, es una claridad que antes habían disponible en el MER 300, 400 megas y que Honduras adquiría entre 120 y 180 y hoy a duras penas están adquiriendo 17, ¿no? Todos los países han resguardado sus embalses y han limitado sus exportaciones. De hecho, El Salvador, por ejemplo, bajó su restricción. Antes ponía disponible 300 megas, después hizo una restricción a 50 y ahora hace unas semanas la bajó a 39 megas, ¿no? Entonces, es un fenómeno regional que tienen aprietos a otros países, inclusive de mayor envergadura, como hasta Brasil o Colombia en algunas regiones, y se viene a culpar al gobierno, ¿no? He sido víctima de ataques personalizados, francamente descarados. Es momento de que, sinceramente, se los digo, hemos trabajado con el sector privado, pero que el sector privado también reflexione cuál ha sido su papel en todo esto. Es una injusticia absoluta culpar a este gobierno después de que por 12 años, saben ustedes cómo se manejaban las cosas en ENE, saben que se pedían coimas, saben que se traficaban influencias, saben que ahí era una agencia de trámites para ciertos corruptores, no digo que todos, pero sí ciertos corruptores privados, y que el ENE fue durante mucho tiempo la gallina de los huevos de oro de la cual todos se beneficiaron y todos la golpearon, ¿no? Entonces, venir a culpar a este gobierno y sobre todo personalizar de forma tan visceral los ataques hacia mi persona, no lo vamos a permitir. Hay que sacar a relucir la verdad del subsector. ¿Qué pasó en estos últimos 12 años? Me parece realmente de muy mal gusto que el señor Rodríguez tenga tantos espacios en todos los canales, en todos los medios, para despotricar contra este gobierno, negando, sacando de contexto la situación. Es claro, reconozco ahí que Samir y la ingeniera Carla han reconocido todos los mismos empresarios, todo lo que se arrastró, que francamente dejó en harapo, desolada al ENE, con un colapso de la red de distribución, con un colapso de la red de transmisión, y que todo esto suma, ¿no? Con el tema de las indisponibilidades, la APE publicaba ayer una gráfica, ¿verdad?, tomada del centro de despacho, y es, por supuesto, ingeniera Carla, se ha disparado el consumo, la producción y la generación de energía por parte de las empresas térmicas, pero sí es claro que los datos son históricos en cuanto a la indisponibilidad acústica. Ayer, por ejemplo, salieron 120 megas de repente, lo cual dejó muy mal parada la zona norte, y nosotros esperamos, francamente, que no haya una doble agenda. Esperamos que cuando ustedes plantean que están abiertos al diálogo sea con sinceridad. Eso, honestamente, se los digo,
como hondureño, como ciudadano, ante la grave situación, que no exista una doble agenda y que realmente empujemos todos para sacar esto adelante, ¿no? Francamente, insisto, no estamos de acuerdo en toda esa campaña que se ha montado en contra de este gobierno, desmeritando todos los avances que han habido. Ustedes saben, Carla, Samir, cómo se les ha tratado en Lené, que ahora se manejan las cosas con honestidad y con transparencia, y que durante muchísimo tiempo no fue así la situación. Charmien dice, espero que no haya doble agenda. Espero, no ha afirmado. Espero que no haya doble agenda y que trabajemos en conjunto para sacar al país de esta crisis. Perdón, Renato, solo para alusión. Solo permíteme, sí. Permíteme. Eso es Renato, lo que hemos... Ya voy con usted también, ya voy con usted también. No, es que definitivamente, ministro, esto es lo que acabamos, Renato, de venir a explicar. Ya voy con usted, espérenme unos segunditos. Justamente eso es lo que venimos a explicar. Explicar que las puertas abiertas del sector privado, de las plantas térmicas, visitas, diálogo, corroboración, la transparencia que también tienen en la institución, es algo que queremos abrir. Pero justamente, y usted, ministro, sabe, siempre hemos apoyado, estamos con las botas puestas para sacar esto de Honduras. Los generadores han estado sosteniendo también el déficit financiero, producto de todo lo que usted menciona, sí, pero también eso significa que estos años lo seguimos haciendo. Las empresas térmicas y renovables han estado haciendo todo su mejor esfuerzo, reendeudándose, trabajando 24/7, aún con toda la deuda y el no pago, que ya se ha ido reduciendo, sí, pero que aún falta. Y eso es para todos los demás generadores. Así que definitivamente yo me quedo con las palabras de que usted dijo en el diálogo, en la apertura de las plantas, en las auditorías técnicas, pero en el dato técnico y en la transparencia para que no empecemos, como bien usted bien dice, campañas que puedan poner a dudar a la población. Esto es algo que lo tenemos que trabajar mutuamente. De nuestro lado, cuente con eso y sabemos muy bien que usted también tiene puertas abiertas y justo por eso nos extrañó el comunicado de ayer. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el diálogo, siempre estamos en las mesas de diálogo y las mesas técnicas y nos sorprende en medida cuando estas cosas las podemos aclarar nosotros primero en conjunto. Y hoy ha ampliado el concepto. Le he escuchado que ha hablado que la indisponibilidad es histórica. E indisponibilidad, entiendo que me lo está diciendo en función de los fallos y el mantenimiento, claro, a que se ven sometidos siempre, los equipos. Siempre, claro. Las plantas siempre fallan y justo por eso estábamos mostrando de las fallas que pasan en Guatemala y en otros mercados, porque es, digamos, así sucede. ¿Qué es lo que nos deben evaluar? La agilidad que tenemos y todos los recursos que se coloca para volver a poner en marcha la unidad a pesar de todas las deficiencias. Sigue en línea el gerente de la ANE, Samuel Rodríguez, en San Pedro Sula. Samuel. Muchas gracias, Renato. Sobre todo me gustaría mediar en este tema. No estamos para crear división, no es un tema de personalizar el problema. No es el nombre del doctor Tejada, no es el nombre de Kevin Rodríguez o de Samir Sirge o de Carla Martínez. Este es un tema de procesos. Honduras tiene una demanda máxima de 1.800 megas, pero también tenemos un parque de medidores inteligentes de 80.000 medidores. Estos 80.000 medidores llevan casi el 60% de la demanda del país. Nosotros requerimos, Renato, que la demanda baje. La energía más cara, Renato, es la que no se tiene y la más barata es la que no se usa. Desde el 2016 se creó un pliego tarifario donde se le daba la oportunidad a que el abonado pudiera acceder a una tarifa horario. Entonces, ¿qué sucede, Renato? Tenemos dos horas punta en nuestra matriz energética. 11 de la mañana y 6 de la tarde. Las 11 de la mañana, Renato, la podemos cubrir con energía solar, pero no es suficiente porque tenemos un cuello de botella en el Progreso, en la subestación de Progreso, que no nos permite abastecer todos los circuitos de distribución en la zona norte. Por eso es que los apagones más fuertes se sienten acá en San Pedro Sula y toda la región de Cortés. Y el otro pico de demanda lo tenemos a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Por eso es que también tenemos bastantes libramientos de carga de 6 a 9 de la noche. Renato, nosotros necesitamos mover la demanda del país. Lo podemos hacer a través de estos 80.000 medidores que la Comisión Reguladora ya dijo que va a priorizar esta gestión, pero es un tema de que
podamos mover nuestra demanda. Es lo más inmediato, Renato. Ahorita no es el momento de comprar energía, Renato, porque ahora mismo las pérdidas técnicas y el robo de energía están en lo más alto que hemos tenido en la historia. La EH nos está entregando una operación de un contrato millonario, nos lo está entregando en las peores condiciones. Y hoy, más bien, la ENE tiene que agarrar de donde pueda para gestionar las cuadrillas que va a requerir para el mantenimiento y la operación de la red. Renato, lo peor de esta crisis no lo hemos visto, porque la crisis no la genera este gobierno actual. La crisis es el abandono que hemos tenido todos los años atrás, Renato, donde ha habido planificación, pero no ha habido ejecución. Y la ejecución, Renato, es una ejecución presupuestaria. El presupuesto está, Renato, pero el problema de la ENE como empresa estatal son dos candados: ley administrativa del Estado y ley de contratación. Una licitación en el Estado, Renato, le puede llevar 6 meses. Y aquí hay decisiones que hay que tomar de manera inmediata. Sí. Por eso es que se dan a veces estas ventanitas de oportunidad para hacer contrataciones directas. Y eso es lo que hay que evitar. Sí, no, pero lo que no entendí es que en este momento no tenemos necesidad de comprar energía. Claro que tenemos un déficit de energía. Sabemos que hay problemas de pérdidas técnicas y no técnicas y toda esta cuestión de infraestructura, pero... Renato. ¿Sí? Renato. Sí. Renato, si nosotros movemos la demanda máxima, cerca de 200 megas, y movemos ese bloque de energía para que estas personas que consumen estos 200 megas lo consuman en otras horas. Renato, si me puede permitir ahí en el estudio, nosotros estamos dándole energía al mercado regional en la mañana, porque es energía que no consumimos. Estamos vendiendo al mercado regional ahora mismo en esta crisis. Estamos exportando energía. En esta crisis, Renato, ahí está la gráfica. En el mercado regional... Estamos votando. Entonces, ¿qué sucede, Renato? Hay una normativa técnica que se llama de servicios complementarios que la Comisión Reguladora y en su momento el operador del sistema no la han puesto a término. No la han puesto a término, Renato. Ahí usted puede ver, Renato, la gráfica clara. Eso que usted mira en rojo es lo que desconectamos, Renato, porque no tenemos disponibilidad. Y esa indisponibilidad, Renato, es de 6 de la tarde a 9 de la noche. Este es un comportamiento normal que tenemos de nuestro sistema. Renato, los meses más críticos son este, junio, julio y agosto, que se ha incrementado la demanda, pero una vez que vengan las lluvias, esto va a bajar. No es necesario salir a comprar energía como locos. Después bajan los contratos que firman por 3 meses, por 6 meses, y terminan después yendo al Congreso y se vuelven contratos de 12 años. Y en diésel o en búnker, no estamos para eso, Renato. Las finanzas del ENE están en crisis ahora mismo. Entonces, hay que tomar medidas inteligentes y que estén a las manos nuestras, Renato. Le repito, el tema, Renato, es esa demanda máxima, hay que aplanarla. Hay que aplanarla, Renato. Hay medidas regulatorias. Por eso es que yo señalé que la Comisión Reguladora de Energía tiene que hacer su verdadero papel como regulador. Muy bien. Porque tenemos una agente de mercado que es el ENE, como empresa distribuidora que necesita operar de la mejor manera, Renato. Gracias, Samuel. Kevin también quería intervenir. Sí, por alusión, Renato, quiero contar aquí muy brevemente. En el 2019, cuando yo hablaba del tema de las pérdidas técnicas y no técnicas, estoy seguro que el ministro probablemente no le molestaba o tal vez no conocía porque no estaba en el sector. En el 2020, cuando hablaba de los problemas del ENE, también contratos directos y demás, tampoco hubo problema. En el 2021 tampoco hubo queja, porque tal vez en aquel momento, como quien estaba gobernando era otro partido político. Ahora todo cambia, porque cuando ya está él en este momento en la administración, y no es culpa del gobierno completo, porque la responsabilidad se la dieron a él, ahora es que yo tengo la culpa. Es más, Renato, el año pasado cuando yo estuve en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, recuerdo que don Eduardo Facusé me decía: Kevin, apoyá en todo lo que necesite a Eric, a Lené, en lo de las pérdidas, en lo del tablón. Fui a todas las reuniones, a pesar de que no hay avance, apoyando, brindando ese respaldo. Cuando se acercaba la tormenta Julia, recuerdo que salió de mi parte ofrecerle el apoyo y el respaldo al ministro, porque recuerdo que tuvo una conversación, y aquí le voy a contar una interioridad. Hablé con mi mamá y me dijo: mire, hijo, yo viví las Bananeras, yo viví el Fifí, yo perdí todo con las inundaciones. Si usted considera que puede hacer algo respecto para que se evite un desastre, hable con ellos. Y recuerdo que yo fui ministro Eric Tejada, el que me acerqué a usted y le dije: si usted dentro de sus planificaciones, sus estimaciones, sus estudios, si sos técnico, si Copeco, si los hidrólogos le dicen a usted
que es un problema, que se puede dar una inundación que termine costándole la vida a cientos de personas, yo le di el respaldo y ahí era lo mejor del mundo. Ahora es que es una campaña de desprestigio por estar diciendo exactamente las mismas cosas que siempre he dicho. Al menos aquí le doy mi palabra, no voy a hablar mal del tema, yo no personalizo, le voy a dar una recomendación para el próximo año, que es algo que tienen que tener en cuenta. Así como el año pasado. ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? Así como el año pasado se habló de este tema de los apagones, porque la recomendación que se les hizo fue revisen los planes de expansión para que vean que no es mentira y avancen lo más pronto posible con las soluciones. El nivel del cajón está en 265 metros sobre el nivel del mar. Si el nivel del cajón sigue bajando, Renato, y no llueve este año, probablemente no vamos a tener cajón para el próximo año. El cajón, a medida que tiene menos agua, menos eficiencia tiene. Por esa razón es que Costa Rica está comprando energía térmica a Panamá, no porque le hace falta, no porque quiere pagar más, no porque quiere darle ese beneficio a Panamá, sino porque ellos dijeron, vamos a cuidarle el agua a nuestros embalses, y vamos a también en el proceso adquirir e integrar 350 megavatios de energía solar para que en el día nosotros producimos con energía solar, le guardamos el agua a nuestros embalses y producimos en las horas pico de la noche. Esa es la misma recomendación que se le está dando en este momento, ministro, por un lado. El otro aspecto también aquí es que ya dejen las confrontaciones a un lado. En el programa Frente a Frente pasado, a mí me alegró que yo escuché que usted dijo no hay que confrontar, hay que tomar todas las recomendaciones posibles. Y aquí, a la orden, así como la CRE ha hecho consultas públicas y yo le puedo enviar a usted la prueba que les he hecho comentarios de manera gratuita, sin pedir nada a cambio, con aras de aportar, siempre estoy a la orden en lo que usted necesita, porque al final de cuentas, ministro, esto no le va a pasar factura a usted o a mí, le va a pasar factura al pueblo hondureño y nadie quiere estar sin energía en este país. Samir, eso que estaba planteando Samuel Rodríguez desde San Pedro Sula, ¿te parece? A ver. Lo que queremos es superar este problema en junio, julio y agosto. Necesitamos tomar cada una de las medidas que ya le hemos pasado al gobierno, ya se las hemos entregado, ya las hemos hecho públicas, venimos emitiendo comunicados desde hace años. Yo llevo 4 años en la asociación y desde que estoy en la asociación estamos emitiendo comunicados que son propositivos para traer soluciones. Lo que sí es importante, Renato, que lo principal para resolver esta crisis es pasar ya de este tema de las confrontaciones, porque no nos lleva a nada. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de confrontaciones? No estamos solucionando nada. Tal vez vamos a levantarle el rating un poco al canal y al programa, pero la confrontación ya no puede seguir. Solo te corrijo, ya está levantado el rating. Lo que estás haciendo es reafirmándolo. Sin duda. No, pero yo igual. A mí no me alegra tener éxito a costa de un país peleón y peleado. Totalmente. Para mí eso no es satisfacción. Tenemos que trabajar de la mano y nuevamente reiteramos la disposición del sector privado para apoyar al gobierno en esta situación. Pero ¿de qué sirve que el médico recomiende si el paciente no se tome el medicamento? Y hombre, el sector privado no es la autoridad, así de sencillo. El sector privado no es la autoridad, por tanto no es el responsable de esta situación. La autoridad es el gobierno y es importante que pasen a la acción. No, yo sé que sueno como loro repitiendo esto, pero es que Renato, es lo que quiere toda la población hondureña. Lo que quiere es acción. Y yo le hago un llamado a Eric, al ministro Tejada, a su equipo. Los conocemos y tiene razón, tenemos muy buena relación. Hemos estado ahí para apoyar. Nosotros mismos le hemos apoyado con el tema de la renegociación de los contratos. Seguimos sentados a la mesa, pero hay mucho que hacer. La ENE no solo es renegociación de contratos, hay tantas cosas, recibir la operación de EH, reducir pérdidas. Si no se reducen pérdidas, ¿de dónde van a venir las inversiones en generación pública, transmisión, distribución? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Con qué finanzas? Por eso mencioné el tema de los fondos del Estado, porque el gobierno, el Estado es el único accionista del ENE. ¿Qué hace un accionista cuando su empresa está quebrada? La reflota financieramente, le inyecta capital, no le endeuda más. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Y sé que desde el sector privado, el ingeniero Arriaga y su equipo han estado trabajando, echándole el hombro, pero tenemos que ver esa acción. O sea, no podemos seguir viendo ataques. Yo lamento cada vez que en los medios veo un ataque.
porque no estamos para eso como hondureños, y esto no es el único sector, el país entero está en conflicto, llevamos años en conflicto, y necesitamos, el pueblo hondureño quiere vivir en paz, Renato, y desde nuestra trinchera lo que nos corresponde es apoyar para que el pueblo hondureño tenga un buen servicio de energía al mejor precio posible. Yo quisiera agregar algo, Renato, y sobre todo aquí con la intervención de Kevin, el ministro, nosotros, aquí nosotros venimos con el principio técnico, con pruebas, con la otra cara de la moneda, porque es que aquí esto es lo importante. A veces uno tiene una perspectiva y esa es la que se denuncia, pero no es la única, hay otras. Entonces nosotros aquí solo reiterar, es el principio técnico y económico lo que nosotros venimos a hablar acá, no son las personas, no es un partido político, no es el gobierno de turno, es el análisis técnico y económico que necesita este sector, visto desde la perspectiva del sector privado en pro del bien de Honduras. Mira, yo he sacado una conclusión después de escucharlos hablar hoy al ministro de Energía, a gerente del ENED y a ustedes. Y ayer se sintió cuestionado cuando los comentarios públicos y en redes es que estaban responsabilizando estrictamente a esta gerencia de la ENE y a este gobierno de la crisis. Se sintieron acorralados, les pareció que era injusto, cuando los problemas de la energía sabemos nosotros que los venimos arrastrando desde hace décadas. Claro. Y que sucesivos gobiernos no han terminado de arreglar este problema, que hoy lo vemos reflejado en esta crisis. Ahora, no le quita responsabilidad al ministro, y eso yo lo digo con todo respeto, que pudo haberse hecho un poco más en estos 17 meses. Renato, nosotros en el programa pasado, miércoles pasado exactamente, nosotros dijimos claramente, Renato, que era responsabilidad del gobierno pasado que al 2023 llegáramos en condiciones adecuadas en el sector eléctrico. Igual, es responsabilidad de este gobierno que lleguemos a 2027 bajo condiciones adecuadas. Pero está claro que desde el año pasado tuvimos el gobierno, el responsable, o sea, el responsable del estatal, que es el ministro Tejada, es el responsable de todo lo que suceda de 2022 en adelante. Entonces, es lógico que al final a él se le va a exigir, porque el pueblo hondureño le va a exigir a él, y por eso nosotros tratamos de apoyarlo. No solo por quererlo apoyar a él, pero porque el país salga adelante. Si él fracasa, todos fracasamos. Si él tiene éxito, todos vamos a tener éxito. Y ese es el mayor interés de todos, porque no es negocio para el inversionista de energía venir a un mercado eléctrico quebrado. A nadie le beneficia, aunque podamos escuchar mil opiniones en redes sociales de que las ganancias y esto y lo otro. ¿Cuáles ganancias? Si esto está quebrado, los generadores les deben entre 10 y 13 facturas. Queremos atraer inversión, ¿cómo? Es difícil. Por eso los trapos, Renato, se lavan en casa. Hablar de sabotajes de forma amplia y a nivel nacional, lo único que nos está haciendo es generando una mala propaganda fuera del país. Y entiendo que lo que se quiere es traer inversionistas internacionales, porque las plantas del gobierno, las plantas hidroeléctricas del Estado van a ser probablemente contratadas para EPCistas internacionales. Y lo otro que me imagino ha generado alguna irascibilidad en los funcionarios del gobierno es que mucha gente está poniendo en duda el asunto del sabotaje a la central hidroeléctrica Patuca 3. Es que eso solo, Patuca solo representa el 2% no, de la correcto, energía, Renato. Pero impactó la noticia. Mira, impactó la noticia. Entonces, mucha gente ha puesto en duda la versión oficial. Pero sentí que aclaró algo. Y lo aclaró esta mañana. No sé si ustedes lo percibieron. Que la indisponibilidad que anoche dijo y que nosotros pensamos se dio solo esta vez, dijo que esto ha sido histórico, la indisponibilidad en la generación térmica por el argumento suyo de que las plantas requieren de mantenimiento y mientras están en mantenimiento y reparándolas, pues se suspende la generación. Yo entiendo que a esa indisponibilidad histórica se ha referido claro, él esta nunca, mañana. Nunca es con alevosía, nunca matizado, es con maña. Claro ha matizado no. El asunto que ustedes, así como se entendió anoche,
que ustedes estaban actuando con premeditación y con alevosía, reduciendo la generación térmica. Así lo entendimos anoche. Y qué bueno. Pero hoy ha matizado la expresión. Qué bueno. La qué ha matizado. Y por eso es que acá estas discusiones, y sobre todo por el nivel técnico que tienen, es que siempre nosotros clamamos por las mesas de diálogo. Y como repetía al inicio, qué bueno hubiera sido que nos hubieran llamado, que nos hubiéramos reunido y que hubiéramos estado en la cadena acompañando las decisiones y las acciones, sobre todo de apoyo al gobierno. Porque nuevamente, ya lo decía Samir, Kevin, esto nos conviene a todos. Este es el país, este es el sector, desde los diferentes intereses, tanto del consumo, la industria y la generación y la estabilidad del Estado, nos interesa a todos y por eso siempre estamos abiertos totalmente a poder apoyar y a poder continuar en el diálogo, pero necesitamos dialogar primero. Vamos a una nueva pausa comercial aquí en Frente a Frente. Les tengo un tema diferente a este, serán unos minutos, pero que es muy importante. Es muy importante. Es relacionado con el Cyber Days. ¿Qué es Cyber Days? El evento de comercio más grande de Honduras. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 14. Comienza este sábado, 14, 15 y 16 de junio. El evento de e-commerce más grande de Honduras, en el cual pueden diferentes productos de tecnología, hogar, salud, belleza, construcción, repuestos de vehículos, ropa deportiva, mascotas y muchos otros productos. Descuentos hasta de un 80% en productos. Mire, yo le voy a poner atención a esto porque ya he tenido 3-4 veces este tema y no acabo de entenderle. Y yo sé que es sencillo y que es beneficioso para Honduras. Así que hoy me voy a concentrar en las explicaciones que nos van a dar las panelistas en unos minutos y luego retomamos el tema de los racionamientos y en el comunicado de la NE, cuando se integraron las mesas técnicas, me gustaron dos expresiones porque yo creo que el país lo necesita en este momento. Acompañamiento del sector privado al público. Acompañamiento del sector privado al sector público. Y luego, para crear soluciones ante la problemática. Ahí resumo lo que anhelamos todos los hondureños en un momento de crisis. Está claro, confrontados, peleados, enfrentados, divorciados, el país solo se hunde y contribuimos a hundirlo. En este momento que ustedes mismos dicen lo que quiere la gente es luz, energía eléctrica, solo con soluciones vamos a mitigar esto y no con pleitos y no con enfrentamientos y no con divisiones. En eso estamos totalmente claros. Yo lo tengo claro y por eso hoy que vine al programa dije, Renato, con sentido constructivo, con espíritu constructivo, ya no busca rating porque ya los tenés, entonces no hay necesidad de que se pelee la gente para conquistar público. Honduras está por arriba de eso. Pausa y volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao, gran carnaval de crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Damos lectura rápidamente a sus mensajes. Si el ministro sabe que habían coimas y corrupción, ¿por qué no presenta demandas ante la fiscalía? Comparte un televidente. Vamos a ver más mensajes. En estos últimos 12 años, como dice Tejada, no había apagones. Que diga qué es lo que buscan con todo este caos. Todos los países afiliados al Foro de Sao Paulo generan caos. Que diga qué buscan con generarlo. Esto es preocupante. Más bien nos comparte una imagen, una frase de Angela Merkel, la física y política alemana, que dice: los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre, comparte una televidente. Buenos días, que diga cuáles son los avances el ministro de Energía, porque lo que vemos los hondureños es que vamos para atrás en vez de ver avances, como dice este señor. Un mensaje más. Da tristeza escuchar al ministro con su retórica barata, que busque soluciones y deje de llorar, que le paguen a los generadores y que dejen de tanta lloreta. Continúen sus comentarios y opiniones a través de arroba Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, gran carnaval de crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Bueno,
Me acompaña en este momento Ada Molina, representante Plaza, para hablar sobre el Cyber Days. Hoy 14, mañana jueves 15, el próximo viernes 16 de junio. Ya les decía yo que el evento de e-commerce más grande de Honduras, en el cual pueden encontrar diferentes productos de tecnología, hogar, salud, belleza, construcción, repuestos de vehículos, ropa deportiva, mascotas y muchos otros productos, descuentos hasta de un 80% en los productos. Bueno, primero que de nuevo Ada Molina me explique qué es esto de Cyber Days. Que yo lo entiendo a medias, pero quiero entenderlo completamente. Bueno, antes que nada, creo que después de este tema preocupante de la energía, pues yo creo que también hay que traer cosas positivas. Claro, claro, claro. Y nuestro futuro, el país, son los emprendedores, que son el 85% de la economía, son los que generan empleabilidad, son los que generan tracción en ventas. Y es por eso que necesitamos la transformación digital, ir digitalizando a todos los pymes para que puedan competir a nivel internacional. Y hoy Televicentro trae Cyber Days Honduras, que es un e-commerce en donde vamos a tener ofertas el 14, 15 y 16 de junio, ofertas increíbles, hasta de un 80% de descuento. Aprovechen, porque están ya casi todos con el 14avo. Este es el momento de hacerse esas compras increíbles que necesitan. Este es el momento. Pero ¿por qué estoy yo acá como emprendedora digital? Porque a través de este evento de Cyber Days, yo estoy estrenando una plataforma que viene a revolucionar la forma tradicional de hacer ventas. Hoy vamos a hacer ventas en línea, no solo a través de Cyber Days, que es un portal que pueden entrar a cyberdayshonduras.com y empezar a hacer sus compras desde ya. Pero Plaza es una plataforma digital de productos nuevos y usados que ha sido creada para darle una solución integral a todos los emprendedores en Honduras. Estamos hablando, Renato, de microempresarios, pymes, incluso las tiendas grandes. ¿Por qué? Todas tienen problemas de poder llevar sus productos a cualquier lugar del país. Muchos están vendiendo solo en una ciudad, no en los 18 departamentos. Hoy vamos a tener una solución de envíos, no solo para Honduras, a nivel internacional. Van a tener métodos de envíos con un 60 hasta un 80% de descuento, con UPS, DHL y otros que nos están apoyando a impulsar a los emprendedores a través de impulsar también el e-commerce. Y nosotros como Televicentro, ¿qué pito tocamos en esto de Cyber Days? Que ustedes son los que están revolucionando y digitalizando a las tiendas y al usuario también, porque es bien importante educar al usuario a hacer sus tiendas, a hacer sus compras en línea, a tener la confianza de poder comprar y tener los mejores descuentos, como lo están haciendo en 3 días, donde todas las categorías y todos los productos están a los mejores precios, y así evitamos el tráfico de ir a buscar el regalo, la compra que hemos estado planeando hacer hace día. Hoy las podemos hacer al mejor precio. Nosotros somos como la herramienta que canaliza todo esto. Así es. Y tú participas como emprendedora en estas plataformas digitales para vender, para hacer transacciones. Así es, imaginémonos que Cyber Days es la sombrilla que nos permite ese e-commerce o esa plataforma digital para que todas las empresas que somos patrocinadoras podamos unirnos y poner ofertas de diferentes productos que tenemos. En el caso de Plaza, hoy oficialmente estamos haciendo el lanzamiento, plaza.com, de la mano de Cyber Days. Gracias por darnos esta oportunidad de estar acá y poder apoyar a los miles y miles de emprendedores de Honduras que no solo van a vender en Honduras, sino que van a vender en Centroamérica, porque esta plataforma es un proyecto social y vamos para otros países también. Bueno, muchas gracias, Ada, porque ahora sí sé qué pito tocamos nosotros como Televicentro. Ya lo sabía un poquito, pero me faltaba conocer algunos elementos adicionales. También se integra la representante de la Curazao, Rocío Núñez, que nos aporta más detalles sobre este evento que da inicio hoy y que durará jueves y también el viernes. Rocío Núñez, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Renato, y así es, son los 3 días para que usted no deje de aprovechar la venta de e-commerce más grande de toda Honduras, y La Curazao se une a esta iniciativa junto con Televicentro con hasta 50% de descuento, todo lo que usted necesite para su hogar a un solo clic.
sin salir de casa, sin sentir el tráfico, a un solo clic. Lo mejor de todo es que La Curazao va a tener envío gratis en Tegucigalpa, San Pedro Sula y también Comayagua. Así que no desaproveche esta oportunidad. Son 3 días, 14, 15 y 16 de junio, con los mejores descuentos que solo La Curazao le da. Y ustedes ofrecen todos los productos que hay en las tiendas, ¿verdad? Así es, puede encontrar grandes descuentos en muebles, línea blanca, sí, tecnología y muchas cosas más. Y muchas gracias, Rocío. No te vayas. ¿Qué productos ofrecerán ustedes para Cyber Days? Adam. Nosotros tenemos todo lo que es hogar, también la parte de decoración, maquillajes que nos gusta mucho a las mujeres, ropa, vestuario y una gran cantidad de artículos que tiene desde el 30 hasta el 50% y esto apenas empieza, Renato. 30 y 50%, imagínense ustedes. ¿Y ustedes en La Curazao? ¿Hasta dónde van a llegar los descuentos y en qué producto, Rocío? Hasta un 50% ¿también? De descuento. Ya estuvimos platicando detrás de cámaras que tenemos los descuentos más competitivos que usted en casita no debe desaprovechar porque solo son 3 días. ¿En todas las ciudades donde hay Curazao? Así es, en todas las ciudades, y mencionarles que tenemos envío gratis en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Comayagua. Recuerde que estos descuentos están a un clic de alcance. ¿Y cuál es el método de pago? Puede pagar en cualquiera de nuestras tiendas. También puede pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito en nuestro e-commerce. ¿Y la entrega? La entrega, como ya le dije, puede ser retirando en cualquier tienda con envío gratis. ¿Aplica algún extrafinanciamiento? Así es, también contamos con extrafinanciamiento. Bueno, invitación al público, Ata. Excelente, pues invitarlos a todos. Estos son únicamente 3 días. Entre más rápido compren, mejor se pondrán las ofertas, porque acuérdense que también empiezan a irse los productos mejores con mayor descuento. Así que los esperamos y los esperamos también en plaza.com. Gracias por apoyar a todos los emprendedores hondureños que tanto lo necesitan. Bueno, muchas gracias, Santa Molina. Ya ven que hemos tenido suerte, no se nos ha ido la luz. Hemos estado con energía eléctrica. De hecho, si se nos interrumpe el fluido de la N, tenemos una planta alterna aquí para que nuestra programación esté siempre al aire. Así que éxitos hoy, mañana, pasado mañana y todas las veces que hagan este Cyber Day. Volvemos con los panelistas de la Asociación de Generadores de Energía. Bueno, pues ya estamos calmados, ¿verdad? Es que Honduras necesita recuperar la calma, recuperar el sosiego, la inteligencia emocional para enfrentar estos problemas que no son nada fáciles. A El Salvador y a Guatemala le costaron años, pero años de sosiego y de trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Si es que no hay consenso entre el sector público y privado, en nada estamos. Es fundamental que bajemos las aguas todos, el sector público y privado, aunque me dicen que un funcionario de la ANE acaba de tuitear. No sé si tiene Josep Santana el tuit. Ah, por favor, quiero leer ese tuit, porque yo quiero hacer una sugerencia respetuosa. Lo que no quiere decir que no vamos a disentir. En democracia es hasta saludable disentir, pero después del disenso buscar las verdades en cada uno para tener la mejor síntesis de las cosas, las mejores respuestas. Es Cristian Sanabria, sí, Cristian, aquí estaba enfrente a frente, dice: Cristian, así están las plantas obsoletas y pagadas mil veces por el pueblo hondureño. Y se refiere a las plantas de Nersa, de Lufusa, de Ence, El Cosa. Hoy con contratos onerosos se caen a pedazos. Con mayor responsabilidad debieron dar mandamientos adecuados y no estar indisponibles cuando más se les necesita. Boicot. Pero mira, Cristian, el mismo... Yo no estoy matizando porque a mí me nace la gana matizar. No, yo escuché unas declaraciones de Eric Tejada hace algunos minutos diferentes a las de ayer. Y no es que se está contradiciendo. Tampoco quiero aquí a poner a conceptualizarme los mensajes de ayer y hoy, pero hoy admitió que lo de la indisponibilidad es histórica por aquello que las plantas se le da mantenimiento y se arreglan desde que comenzamos con este asunto de la generación térmica del país. Yo lo que entendí, yo no sé si estoy equivocado, que lo que matizó hoy fue, no, en el fondo no es asunto de que ustedes premeditada y alevosamente han dejado de producir toda la energía térmica, cuando admite que la indisponibilidad ocurrió siempre. Yo así lo entendí.
o no sé si es que quiero entenderlo para bajar las aguas de todo esto y que se pongan a trabajar de manera civilizada, sector público y privado, para superar esta crisis que tenemos. Un ejemplo de esto, Renato, es una vez que un barco no podía atracar para dar el combustible y las plantas ya se estaban quedando. Y ahí hubo un trabajo en conjunto de gobierno en el cual el sector privado fue, pidió ayuda, había un barco que estaba primero y se solucionó. Y esto nos puede pasar ahorita. Y no es que, el tema de logística de combustible tiene varios matices. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Hemos superado las indisponibilidades de ciertos temas en conjunto y eso es lo que queremos seguir haciendo. Sí, Kevin. Gracias, Renato. Yo quiero aprovechar un minuto de su tiempo para, hacer caso omiso de esos ataques que están haciendo de parte del ENE, que me parece que no aportan explicar este gráfico. Estas son las compras que se hacen en el mercado centroamericano. Como se puede ver, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá están haciendo compras con naturalidad. Honduras es el que menos compra está haciendo. Si pasamos al siguiente gráfico. Descríbelo pues. Sí, descríbelo. En el caso de Honduras, nosotros estamos importando ahí más o menos unos 9.000 megavatios, 3.000 se están exportando, que es lo que mencionaba Samuel en las horas de la mañana y la madrugada. Ya los demás países andan en Guatemala, por ejemplo, importaciones de 20.000, exportaciones de 70.000, El Salvador importaciones de 19.000, Costa Rica importaciones de 51.000. Megavatios, ahí estamos hablando específicamente de lo que le mencionaba, que ellos están comprando térmico a Panamá para guardarle el agua a sus embalses. Y esas diferencias abismales de importación y exportación solo reflejan las economías que son diferentes, ¿verdad? Y entre la nuestra y los diferentes mercados. Y aquí quería hacer una recomendación, tal vez si pasamos al otro gráfico para que puedan ver también en barras, miren la diferencia entre la inyección y los retiros de cada uno de los países. Honduras es el que menos retiros tiene. Y los gráficos, los datos no mienten. Entonces, ¿cuál es la recomendación a las autoridades? Que el 80% de los esfuerzos tienen que estar centrados en poder adquirir contratos en el mercado eléctrico regional. ¿Por qué Guatemala, El Salvador, Panamá no ganan? Porque son empresas las que lo hacen. Entonces, aquí hay un elemento muy específico. Si dejan que sean las industrias, el consumidor calificado y otra figura que se llama comercializador, ellos lo pueden hacer con mucha más agilidad y vamos a tener mayores probabilidades de conseguir contratos y que no nos vuelvan a ganar el mandado. Porque hay que reconocerlo, Renato, no quiere decir que porque el año pasado tuvimos este problema, Panamá, Costa Rica y Guatemala van a decir, ah, no, pobrecito Honduras, le voy a dejar un poquito. No, sí. Ellos van a buscar la manera de volvernos a ganar. Entonces hay que prepararnos, incluso que puedan asesorarse con especialistas de otros países como El Salvador, que son muy conocedores del tema de la comercialización. Aquí hago nuevamente la reflexión. Esto es lo que tenemos que estar platicando, claro, Renato, no claro. Estar en el tema de confrontaciones y atacando. Y añadiendo algo que dice Kevin, ¿por qué la importancia de contratos o derechos firmes en las líneas de transmisión? Porque es lo único que el mercado regional, cuando el país cierra la llave, porque cada país tiene el derecho a decir, va mi demanda primero, lo único que puede salir de energía es los países externos que tienen contratos. Derechos de contratos con derechos firmes. Sí. Y por eso Honduras no los tiene, por eso estamos tan bajos, y por eso es que ya desde ahorita se deben de buscar los mecanismos para que en el futuro o en los próximos meses se tengan. Y tenemos que admitirlo, ahí fallamos. Tenemos opciones ahí de fallamos, contratos no físicos que flexibles, pero son contratos mensuales donde hay muchas limitaciones en cuanto a transmisión y precio, obviamente. Vamos a la pausa y venimos ya con los comentarios finales. Sí, Samuel. ¿Samuel? Ok, bueno, si quiere a la pausa regresar. Excelente. Hacer un comentario. Gracias por comprenderme que la pausa primero, los anuncios primero y después los argumentos. Bueno, ya estamos al final recordándoles el tema de mañana, de este jueves. Pepe Segovia, Lempira Rodríguez. Pepe Segovia dice que se esté muriendo el ganado en esta época. Dice que es síntoma de ignorancia. Que es increíble que se nos muera el ganado, aún en verano. Un tema interesante mañana, junto a Lempira Rodríguez, que estará en Televicentro San Pedro Sula. Acortemos ya las participaciones brevemente. Samuel Rodríguez con su mensaje final desde Televicentro San Pedro Sula. Samuel. Renato, muchas gracias. Quiero mandar un mensaje bien claro, Renato. Muchos de los problemas que tenemos hoy por es cortes de energía por fallas que hay en la red de distribución. Sí. Hay transformadores de zona de 15, 25, 37 kVA que se han dañado.
Es el momento que también los gobiernos locales, las alcaldías que tanto dinero le deben al ENE, que estas alcaldías busquen un acuerdo de invertir en comprar esos transformadores, pagar los trabajos que se requieren y restablecerle el servicio eléctrico a sus propios pobladores. No esperemos ahorita que papá gobierno les venga a resolver la vida a todo el mundo. Ya esa mentalidad hay que acabarla. Aquí todos somos seres humanos, todos tenemos dos pies, dos manos que podemos trabajar y sacar adelante nuestro país. Muchas gracias. Este tema de ideología, dejémosla de lado. El tema es trabajar en buscar soluciones y los gobiernos locales tienen mucha injerencia en este tema y que pueden aplacar un poco esta crisis, sobre todo porque hay gente que está quejándose de 3 días sin tener energía por falta de un transformador. Muchas gracias, Samuel Rodríguez. Kevin Rodríguez, así brevemente, unos 30 segundos, Kevin. Rápidamente, aquí nada más reforzar que aquí todos estamos para aportar de manera técnica, dejar, como decía Samuel, a un lado el tema de la ideología. Incluso mencionar, el año pasado a la Cámara se nos acercaron productores que mencionaban que con almacenamiento en las horas pico se pueden incluso proveer entre 200 y 300 megas. Creo que hay que tomar toda la ayuda que sea posible en este momento, sí, porque debe primar el pueblo hondureño. 15 segundos, Amir Sirgi. Necesitamos incentivar a los inversionistas privados, a las plantas privadas, para que realicen inversiones, ya sea para el almacenamiento de agua a través, sí, de sistemas híbridos fotovoltaicos o el mismo almacenamiento de la energía fotovoltaica. Muchas gracias. Y salir a solucionar, poner en acción desde el gobierno, poner en acción y ya terminar esta confrontación. Okay. Carla Martínez. Principios técnicos, económicos, financieros, en una mesa de diálogo con confianza y trabajo mutuo. Honduras lo necesita.